Muy buenas tardes con todos. Espero que se esté logrando ver la pantalla normal y mi voz también se escucha. En un momento más vamos a iniciar con la segunda parte de nuestro tema, ¿no? De hoy día, principios de modelado de instalaciones sanitarias. Perfecto. Entonces continuamos. El día martes ya habíamos visto la primera parte de las instalaciones sanitarias de este pequeño taller y vamos a hacer un pequeño repaso que hemos hecho hasta el día de hoy. Recordemos, el día de hoy también vamos a responder al final de esta sesión las preguntas que tengamos acerca de este taller que hemos visto en estas dos sesiones. Muy bien, entonces recordamos, lo primero que habíamos hecho entonces en la primera sesión era iniciar un proyecto a partir de una plantilla. Habíamos vinculado un proyecto de arquitectura, proyecto hecho en Revit también de arquitectura, para que sirva como casco para nuestro proyecto de instalaciones sanitarias. Hemos copiado y supervisado los elementos necesarios, como los aparatos sanitarios, y por último también hemos configurado lo necesario para que las tuberías se generen de manera adecuada. También lo que hicimos fue modelar un pequeño tramo de las tuberías de instalaciones de agua fría. Y en esta sesión pues vamos a continuar. Muy bien, comencemos entonces. Nos habíamos quedado entonces en la última vez en estas dos vistas, ¿no? Teníamos en el lado derecho la vista de la planta y en el lado izquierdo la vista en 3D, donde estábamos viendo cómo se generaban las tuberías. Recordamos, habíamos generado las tuberías en una vista en planta como si fuesen unas polilíneas, ¿no? Vamos a repasarlo de forma rápida. En este otro baño de acá teníamos nuestro aparato sanitario, lo seleccionamos y aquí tenemos el conector. Le damos clic derecho en el conector, dibujar tubería. Muy bien, aquí tenemos cuatro pasos que seguir. Primero, siempre seleccionamos el tipo de tubería que nosotros vamos a requerir, en este caso tubería PVC clase 10. Siguiente paso sería las propiedades en el panel de propiedades, que en este caso ya lo está considerando de acuerdo al conector, por eso es que no puedo modificar ninguna de estas propiedades. El tercer paso, mi barra de opciones, que está aquí en color verde, que también de forma automática ya está generando la información o ya está jalando la información desde mi conector. Y por último, las opciones a las herramientas que yo tengo en mi pestaña de menú contextual. Una vez configurado todo esto y lo necesario, pues modelamos, ¿no? Siempre en dirección al conector, en su salida, un clic, vamos a desfasarnos sin soltar la herramienta a un nivel de menos 0.10, esto de forma que esté bajando, y modelamos otro tramo y otro más hacia la derecha. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ver en la vista en 3D. Que se corte esto también para poder visualizarlo. Ahí está. Esto es lo que hemos dibujado. Recordemos también que las tuberías, cada extremo de cada tubería también funciona como un conector. Si yo selecciono la tubería, fíjense en el punto final, tengo el símbolo del conector, donde le puedo dar clic derecho, dibujar tubería y puedo continuar con mi modelado. En esta parte me indica que hay un cambio de diámetro sin soltar la herramienta. Se puede cambiar, pero en este caso es muy recomendable lo siguiente. Cuando nosotros modelamos las tuberías y tengamos estas bifurcaciones, pues lo más recomendable es generar las uniones. ¿Para qué? Fíjense, en aquí yo tengo un cambio de diámetro a 1 pulgada. Sin soltar la herramienta, yo cambio a 1 pulgada y modelo. Voy a presionar escape y ahora lo que voy a hacer es convertir este codo en una T. ¿Cómo hago? Selecciono la unión y fíjense, tenemos dos símbolos de más, uno hacia arriba y el otro hacia la derecha. Con estos símbolos, al darle clic, fíjense, lo que yo voy a hacer o lo que Revit hace es convertir esa unión de codo en una T. La T, estas uniones, y al igual que todas las uniones que nosotros tenemos en Revit, también funcionan como conectores, sus extremos, ¿no? Aquí tenemos los símbolos, clic derecho y podemos dibujar una nueva tubería. Y a partir de aquí podemos también cambiar los diámetros
y Revit de forma automática va a generar los conectores adecuados. Nuevamente nos vamos aquí a punto 3, hacia arriba, dibujamos un pequeño tramo, volvemos a nuestro nivel de menos punto 10 y seguimos modelando, ¿no? Aquí tenemos una montante. A partir de aquí, ¿cómo es que yo modelaría o cómo dibujaría la montante que iría hasta el segundo nivel? Haríamos lo siguiente, de una forma muy simple. Sin soltar la herramienta en este punto, voy a indicarle a Revit que me dibuje o me modele la tubería 4 metros por encima del nivel de referencia. Fíjense, en la vista en 3D se ha dibujado una tubería que en este caso sería nuestra montante. Cuando nosotros vayamos al segundo nivel, si nos fijamos y abrimos la vista en un segundo nivel, nos vamos a la disciplina de fontanería. Por aquí yo tengo la tubería, esa proyección. Y a esta tubería yo la conectaría en un segundo nivel, que eso lo vamos a ver más adelante de forma rápida. Muy bien. Una vez que nosotros hayamos tenido todas las tuberías o en su mayor cantidad de tuberías modeladas, podemos unirlas de forma muy simple. Que esta es una de las grandes ventajas que tiene Revit con las herramientas de modificación. Si nos vamos a la pestaña de modificación, grupo modificar, aquí tenemos una serie de herramientas que nosotros en la mayoría ya las conocemos y ya las hemos visto en el programa de AutoCAD. Muchas de estas herramientas funcionan de forma similar y otras han superado ya ese nivel de funcionabilidad que tenían AutoCAD, ¿no? Una de ellas es el comando de recortar, extender a esquina, TR, el comando TR, o en AutoCAD que se conocía como trim, que nos servía para cortar o eliminar excedentes de líneas que no nos servían, ¿no? En este caso, en Revit, esta herramienta de recortar y extender nos va a servir tanto para recortar elementos excedentes, como para alargar o estirar elementos como las tuberías que nosotros queremos completar. Le damos clic. Y fíjense, yo quiero unir estas dos tuberías que habíamos dibujado o modelado inicialmente, ¿no? ¿Cómo hago? Tengo que dar un primer clic en la tubería y el otro segundo clic en la otra tubería. Y fíjense, se forma de forma automática la unión. Se elimina el excedente y se une con esta unión de tubería. De esta forma también, si yo no quisiera formar la esquina, tengo otra herramienta que se llama recortar extender a elemento simple. Esto no va a formar esquinas, sino simplemente va a estirar o cortar los elementos. Si yo le doy clic, primer paso, seleccionamos la tubería a la cual queremos que se una y el segundo clic a la tubería que queremos que se una a la tubería principal. Y de esta forma podemos unir las tuberías. Y cada vez va tomando forma nuestro sistema de distribución. Muy bien, lo último que nos faltaría en este punto sería conectar nuestro aparato sanitario, nuestro lavatorio, a esta otra tubería que teníamos. En este caso lo habíamos dejado en este punto para poder conectarlo o iniciar nuestra conexión desde el aparato sanitario. Yo lo selecciono nuevamente y puedo darle clic derecho en la tubería, o mejor dicho, en el conector, y darle a dibujar tubería. Pero hasta este punto ya hemos aprendido dos formas. Repasemos. La primera forma era haciendo una sección, esta de acá. Entrábamos en la sección y dibujábamos las tuberías. Recordemos, este método o esta forma era más que todo empleado cuando nosotros necesitamos hacer detalles en concreto. La segunda forma, que era el modelado directamente en el piso en planta, es la que comúnmente nosotros utilizamos, como hemos hecho ahora. Y la tercera forma sería el modelado directo en la vista en 3D. ¿Cómo sería esto? Yo me voy a una vista en 3D, fíjense. Yo selecciono el aparato sanitario y también tengo los conectores. Yo puedo seleccionar este conector que sería el de agua fría, clic derecho, dibujar tubería. Y en la misma vista en 3D también podría dibujar. En este caso yo tendría que presionar la tecla Shift para que Revit me reconozca un ángulo ortogonal para que no ocasionar errores, ¿no? Le doy clic y suelto la tecla Shift y voy modelando en la vista en 3D.
directamente sin soltar la herramienta o sin cancelar la herramienta de dibujado de tuberías, le doy un desfase de punto menos punto 10 y sigo dibujando. Nuevamente presiono la tecla Shift y voy modelando. En la vista en 3D también puedo utilizar la herramienta de recortar, extender o el trim. Yo le doy clic, fíjense, primer clic, segundo clic y se va formando la unión. En este caso, para esta herramienta tenemos que tener en consideración lo siguiente: para que se puedan unir las tuberías, tanto en una vista en 3D como en una vista en planta o cualquier otra vista, lo que tiene que pasar es que los desfases o los niveles asignados a las tuberías sean iguales. Si esta tubería, en algún caso, esté en el nivel 0, por ejemplo, en una vista en planta no lo vamos a reconocer. Y si yo trato de unirlo, voy a alargar esto un poco más. Y si yo trato de unirlo, fíjense, me va a generar este tipo de uniones o simplemente no me va a reconocer las tuberías y no voy a poder unirlas. En planta quizás yo voy a estar renegando el por qué me pasa esto. Es por eso es muy recomendable tener una vista en 3D al costado para poder observar cómo es que se va generando el modelo. Aparentemente en planta puede ser que se haya unido bien, pero en una vista en 3D no es el objetivo final el cual yo quiero obtener. Entonces vamos a arreglar esto, ¿no? Lo seleccionamos, lo eliminamos, seleccionamos nuevamente la tubería, lo llevamos a un nivel con un desfase adecuado y lo unimos. Y listo. Muy bien, una vez que tengamos nuestras tuberías hechas, lo que vamos a hacer, vamos a esto restringir un poco. Lo que vamos a hacer ahora será alinearlo. He visto muchas veces que quieren representar tal cual está en el plano, es decir, que las tuberías que yo estoy modelando en Revit, pues pasen por el eje y por el mismo trazo que representa el diseño en CAD. ¿Qué herramienta puedo utilizar para ello? Puedo hacer dos cosas, ¿no? Dos pasos simples. Selecciono una tubería y con las flechas puedo mover las tuberías. Fíjense que no solo se mueve la tubería que está siendo seleccionada, sino todos aquellos elementos que están conectados. Si yo muevo a la izquierda, se mueven todos los elementos. Pero si yo quiero que exactamente pase por el trazo en CAD, tengo la herramienta de alinear. En la pestaña Modificar, Grupo Modificar, tengo la herramienta de alinear comando rápido AL. Yo le doy clic y tan simple como el primer clic dándole a la referencia y el segundo clic dándole al eje de la tubería. Y se va moviendo. Aquí tengo este otro. Y de esta forma yo voy representando de la forma que me está representando el CAD, ¿no? En Revit. En este punto ya no lo podría, porque mucho depende del conector, de la posición del conector del aparato sanitario, ¿no? Si en este caso yo lo muevo, todo el aparato sanitario también se movería hacia la derecha. En este caso lo vamos a dejar en ese punto y este codo lo vamos a introducir dentro del muro. Entonces, de esta forma yo podría dibujar las tuberías, no solo de agua fría, de agua caliente, de desagüe, de ventilación, y de otro tipo de sistemas que nosotros podemos generar. Todo siempre también va a correr de la información que tengan los conectores. Si yo parto de el conector de agua caliente, clic derecho, dibujar tubería, también podría dibujar las tuberías para agua caliente. Vamos a bajarlo a menos punto 15. Pero hasta este punto yo voy a tener quizás otro problema. Cuando ya hemos terminado el sistema de agua fría y pasamos a lo que sería el agua caliente, fíjense, en esta vista no podría reconocer qué tubería es de agua fría y qué tubería es de agua caliente. Y si tenemos un sistema más complejo de varios, de una batería grande de aparatos sanitarios, pues me voy a confundir. Para esto yo voy a utilizar algo muy interesante en Revit, que sería las vistas o los filtros de visualización. En la parte de arquitectura y estructuras no es muy común utilizarlas, más que todo en arquitectura no se utiliza mucho que digamos. En estructuras lo utilizan para reconocer quizás los diámetros de algunos aceros
o algunos refuerzos de ceros, pero en la parte de instalaciones es cuando más utilizamos la parte de filtros de visualización para poder reconocer qué tuberías pertenecen a agua caliente, qué tuberías pertenecen a agua fría y otros sistemas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Nos vamos a la pestaña de vista y aquí tenemos en el grupo de gráficos una pestaña que dice filtros con el comando rápido VF o VV, ¿no? Que lo conocemos como VV. Fíjense, se abre esta ventana y a partir de aquí yo voy a generar nuevos filtros de visualización. Tenemos tres partes. En el primer lado, en el lado izquierdo, donde dice filtros, yo voy a generar uno nuevo. Le doy clic en este botoncito de nuevo y le vamos a colocar un nombre. Yo le voy a poner AF, codificado de agua fría. Aceptar. Selecciono. En la segunda parte, que es el medio que dice categorías, aquí vamos a seleccionar a las categorías que se va a aplicar este filtro. En este caso yo quiero que se aplique solamente a la categoría de tuberías y a la categoría de uniones de tubería. Para aplicar correctamente un filtro, nosotros tenemos que saber cómo es que se divide o cuál es la jerarquía que tienen los elementos en Revit, ¿no? Categoría, familia, tipo y ejemplar. Si nosotros conocemos bien en qué punto se establecen las tuberías, las uniones o los elementos que utilizamos al momento de modelar, pues vamos a saber cómo aplicar un filtro de visualización correctamente. Muy bien, seleccionamos tuberías y las uniones de tuberías. Y por último, en el lado de la derecha, vamos a establecer una regla para este filtro. Es decir, aquellos elementos que cumplan esta condición, pues se va a aplicar nuestro filtro. Le vamos a indicar que quiero que el nombre, ¿dónde está? El tipo de sistema sea igual. Aquí tenemos agua fría sanitaria. Esta regla se va a aplicar solamente a estas categorías. Yo le voy a dar clic en aplicar y voy a crear otro para el agua caliente. No es necesario crear nuevamente, aplicar las categorías y aplicar la nueva regla. Lo que puedo hacer es seleccionar el filtro y le doy en duplicar, ¿no? Puedo duplicar, le cambio el nombre a C de agua caliente. Fíjense que las propiedades permanecen y lo único que voy a hacer es cambiar la regla final. Ya no sea agua fría, sino sea agua caliente. Le doy clic en aceptar. Antes me olvidaba. Una vez en mi pestaña de filtros, nuevamente me voy acá a filtros. Ya lo he terminado de configurar y lo que voy a hacer es irme a la herramienta de visibilidad y gráficos. Aquí en visibilidad y gráficos, en la pestaña de filtros, le voy a dar clic donde dice añadir. Y aquí encuentro los dos filtros que he creado. Los selecciono, le doy clic en aceptar para cargarlos. Y aquí voy a cambiar la visualización directamente. Al agua fría le voy a cambiar el patrón. Le doy clic donde dice modificar. Le voy a colocar un patrón relleno y de un color azul, que sea representativo. Y también voy a modificar su transparencia a un 60%. De igual forma, el agua caliente, relleno uniforme, que esté de un color representativo, con una transparencia del 60%. Y le doy clic en aceptar. Vamos a cambiarlo. Esto, vamos a ver dónde he aplicado el filtro. En la vista en 3D, creo que lo apliqué. Sí, aquí está. En la vista en 3D es donde había aplicado el filtro. Y fíjense, las tuberías de agua fría, las que pertenecen al sistema de agua fría, se han coloreado de este color azul con un toque de transparencia. De esta forma yo puedo reconocer qué tuberías son de agua caliente y qué tuberías son de agua fría. Si por alguna razón les ha pasado, como en mi caso, que tenía activo la vista en 3D y no la vista en planta, no, lo que puedo hacer es lo siguiente. Me voy a la vista en 3D, mejor dicho, a la vista en planta, y podría aplicar nuevamente las plantillas o los filtros. Me voy a filtros, puedo añadir. Pero para evitarme todo esto, existe una herramienta que se llama plantillas de vista. Me voy o activo la vista donde quiero copiar estas propiedades o estas modificaciones que he aplicado. Me voy a la vista en 3D para no confundirnos. Vamos a activar
en la pantalla completa la vista en 3D, plantilla de vistas, crear plantilla a partir de la vista actual, me indica, ¿no? Que le coloque un nombre, le voy a poner este nombre, colores, nada más que eso, aceptar en el cuadro emergente. Ahora sí, me voy a la vista donde quiero aplicar estas modificaciones que hice en la otra vista. Aquí está. Me voy nuevamente a la pestaña de vista, grupo gráficos, plantilla de vista. Y aquí ya le doy a la opción que dice aplicar propiedades. Le doy clic, selecciono ese que he creado con el nombre colores y le doy clic en aceptar. Y todas las configuraciones que yo tenía inicialmente en esta vista se han aplicado a esta otra vista. Fíjense que en la vista en 3D no tenía activo el vínculo de arquitectura y lo mismo está pasando en mi vista en planta. El vínculo de arquitectura se ha apagado. Yo lo puedo corregir, VV, presionar el comando rápido VV, vínculos de Revit y puedo activarlo para tenerlo nuevamente de fondo. Voy a ponerlo en una vista de estructura alámbrica para poder ver con total normalidad las tuberías. Entonces, de esta forma yo puedo diferenciar las tuberías. En el caso de que yo esté modelando ya el tema sanitario, las tuberías de instalaciones sanitarias, de desagüe, yo las podría pintar de un color verde, pero me podría confundir al momento de seleccionar las tuberías de agua fría y agua caliente, ¿no? Cada vez más tuberías, aparte de que el movimiento de la computadora, mejor dicho, el movimiento de la vista, depende mucho de la capacidad de la computadora. Y mientras más tuberías tenga activas, con más filtros aplicados, pues cada vez se va a ir ralentizando más. Lo que puedo hacer es apagar estas vistas o apagar estos filtros para que pueda trabajar con mayor facilidad, ¿no? ¿Cómo hago esto? Presiono VV, me voy a la pestaña de filtros y fíjense, imaginemos que queremos apagar todas las tuberías de agua fría para trabajar con las tuberías de agua caliente. Aquí tenemos una columna que dice visibilidad, agua fría, lo apago, AF, agua fría, lo apago, y le doy clic en aceptar y ahora todas las tuberías de agua fría que pertenecen a ese sistema se apagan, se ocultan. Esto no significa que se esté eliminando, solamente estoy adecuando la vista para poder trabajar con mayor facilidad. Y aquí yo podría, por ejemplo, terminar de dibujar todas las tuberías de agua caliente y cuando quiera hacer algún tipo de plano, nuevamente me voy a vistas, a la visibilidad de los filtros, lo activo para que aparezcan nuestras tuberías restantes. Entonces, por último, antes de comenzar con una pequeña demostración de cómo sería la composición de planos, aquí lo que nos faltaría sería la colocación de los accesorios de tubería. ¿Dónde está esta herramienta? Me voy a la pestaña de sistemas. Aquí tenemos el grupo de fontanería y tuberías y tenemos un pequeño icono que dice accesorios de tubería. Yo le doy clic aquí y aquí yo podría encontrar los accesorios que tengo cargado en esta plantilla. Pero si me doy cuenta, solamente tengo este que dice accesorios de válvula de bola, de 1 y 1 cuarto, 1 de media y 3 cuartos. Esta familia, que los diámetros está representado por los tipos. No solamente vamos a encontrar de este tipo, vamos a colocar este de acá. Yo le doy clic y solamente para poder colocar en un tramo, que digamos sería este, me acerco a la tubería y le doy clic. Nada más que eso. Fíjense, la tubería se ha dividido. Voy a ver este segmento en una vista en 3D. Se ha colocado. También puedo colocar esta misma familia desde una vista en 3D. Aquí tengo la familia. Me acerco a la tubería y le doy clic. Fíjense, la tubería se ha dividido y se ha conectado de forma automática en esta en este tramo de tubería. Pero fíjense, si yo coloco o cambio el diámetro, quiero colocarlo a uno de media, se crean las uniones adecuadas para que este sistema sea coherente, ¿no? Para que de una tubería de 1 y 1 cuarto cambie o se pueda acoplar a una válvula de media pulgada.
Estas familias pueden variar, no son las únicas. Si nos vamos dentro de esta misma plantilla a esta herramienta que dice uniones, dentro de la pestaña de sistemas, grupo fontanería y tubería, que dice uniones de tubería, aquí yo voy a encontrar otras familias, también de válvula, de globo. ¿Y cuál es la diferencia de esta que está en las uniones con la otra que ya hemos colocado que está en la herramienta de accesorios de tubería? Principalmente está en esta. Esta válvula en bola roscada, que está en las uniones de tubería, en sus tipos no están los diámetros que contiene, sino que esta familia en concreto automáticamente reconoce el diámetro de la tubería y lo adecua. Fíjense, si yo lo coloco acá, automáticamente se adecua a 1 1/4. La misma familia lo puedo colocar acá y automáticamente se adecua a una tubería de media. ¿Esto de qué depende? Depende mucho de cómo es que se ha creado la familia. En internet nosotros podemos encontrar una variedad de accesorios de tubería y depende mucho del autor de cómo es que lo ha generado. Para los que conocen un poco de la generación de familias, una familia de estas se puede generar con rotaciones, con extrusiones simples, con barridos, y depende mucho de cuál de las herramientas se ha utilizado, pues para que se generen las familias de este tipo, ¿no? O de este otro. Eso lo vemos en temas pues ya más avanzados de generación de familias un poco complejas, que como serían las uniones, que no son muy fáciles, que digamos, ¿no? Pero veamos este punto, la facilidad que tenemos para poder colocar las uniones, o mejor dicho, los accesorios de tuberías. Yo voy a alargar esto un poco más para que haya un campo suficiente para poder colocar las uniones universales que siempre acompañan a nuestras válvulas, ¿no? Esto lo voy a mover. Y ahora sí, ¿dónde encuentro estas uniones universales? En la herramienta de uniones de tubería, aquí también tengo las uniones universales. Yo le doy clic y de igual forma, esta familia es acoplable. Yo puedo generar las uniones universales. En la vista en 3D, vamos a ver, quedaría de esta forma, ¿no? Aquí está uno y las otras dos familias que hemos insertado. La parte de instalaciones sanitarias en la etapa de modelado, pues es algo simple, a diferencia de la parte eléctrica y la parte mecánica que nosotros conocemos en torno al MEP. La parte de instalaciones es más sencilla. Uno, porque es muy simple de leer un plano, es muy fácil de reconocer. La parte eléctrica sabemos que son los circuitos que son representados en un plano. Y nosotros, si queremos modelar las tuberías, pues tenemos que tener nociones de construcción en el tema eléctrico. Y la parte mecánica es también un poco sencilla porque se representa algo parecido a la parte de instalaciones sanitarias. Y con estas simples herramientas que tenemos en la parte de sistemas, fontanería y tuberías, tuberías, uniones y accesorios de tubería, juntamente con las instalaciones de fontanería, pues nosotros podemos modelar todo un proyecto de instalaciones sanitarias en cualquiera de sus subdisciplinas que tengamos, ¿no? Agua fría o caliente u otras disciplinas que tengamos. También con esto nosotros podemos generar otras disciplinas como las que serían las instalaciones de gas, las instalaciones de agua contra incendio, que básicamente también son tuberías. Lo único que cambiaría quizás serían las familias que vamos a emplear en las uniones y los diámetros de las tuberías, ¿no? Como los accesorios también, que son diferentes en los casos. Pero en general, como modelamos, es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Ahora vamos a pasar rápidamente cómo podríamos hacer una representación de planos de forma rápida una vez que tengamos nuestro modelo. Recordemos, en la primera sesión habíamos dicho que este modelo lo íbamos a hacer en concreto para una detección de interferencias. Si nosotros queremos complementar esto y al mismo tiempo generar planos, tenemos algunas ventajas y desventajas. Vamos viéndolo.
¿Cómo yo genero un plano? Me voy a la pestaña de vistas, en el grupo de crear, mejor dicho, en el grupo de composición de planos, tenemos una herramienta que dice planos. Yo le doy clic y aquí tengo cargado algunos planos o algunos rótulos. En este caso voy a seleccionar el tamaño a 1 métrico. Le doy clic en aceptar. Y se genera una nueva vista. Esta vista la vamos a encontrar en el navegador de proyectos, en la parte que dice planos, en la clasificación de planos. Aquí tenemos IS-003, sin nombre. Para generar un plano, entonces, lo que simplemente tengo que hacer es alistar una vista, es decir, puedo tener esta vista, la vista del piso 1, y yo lo puedo arrastrar hasta mi plano y colocarlo. Simplemente como eso, para generar todos los planos que yo quisiera. Es decir, lo que tengo que hacer es generar las vistas adecuadas, las vistas de detalle, las vistas en plano, las vistas en planta, y arrastrarlas uno por uno hasta los planos. Pero este plano no es, pues, el final que va a ir en mi rótulo. Yo aquí todavía tengo que hacer algunas correcciones, como lo que sería, vamos directamente al piso 1. Lo que no necesito a partir de aquí sería el fondo del diseño en CAD que yo tenía. Lo voy a apagar. VV, comando VV. Me voy a categorías importadas y aquí tengo todos los planos que he cargado. Yo voy a desactivar en bloque. Le doy clic en aceptar. Listo. ¿Qué más? Fíjense que las rejillas que yo tengo en mi proyecto, que las hemos copiado y supervisado, no, bueno, se están sobreponiendo sobre las rejillas que yo encuentro en la arquitectura. ¿Cómo puedo hacer esto? Las puedo apagar directamente. Presiono VV. Si yo apago desde las categorías de notación las rejillas, fíjense, se han apagado completamente todas, no solo del vínculo, sino también de mi proyecto. Entonces lo que yo voy a hacer es directamente ir hasta el vínculo y voy a desactivarlas en este punto. Me voy a categorías de notación del vínculo, busco rejillas y las apago. Aceptar, aceptar. Y ahora solo aparecen las rejillas de mi proyecto. Vamos a poner esto entonces ahora a una escala adecuada. Vamos a colocarlo a una escala de 1 en 50. Siempre fijándome en mi plano, que si es que ingresa la vista o no dentro de la composición. Fíjense que este plano es muy grande para mi plano en A1. En este punto yo podría adecuar a la escala que más me convenga. Si lo puedo dejar en escala 1 en 100. Podría ser. Vamos a dejarla en 1 en 100. Lo siguiente, vamos a ocultar estos puntos, que serían nuestros alzados, para que no se vean, solamente que se vea mi plano en planta. ¿Cómo hago esto? Yo activo esta herramienta en la parte inferior que dice mostrar región de recorte. Automáticamente también se activa la región de corte. Lo selecciono y restrinjo este cuadro solamente a lo que quiero que se vea. Y voy a apagar ese cuadro de recorte, mas no voy a desactivar el cuadro de recorte. Y ahora, si nos vamos a la vista de planta, o mejor dicho, a la vista del plano, ya se muestra solamente el plano. Si yo quiero que esta línea se adecue, que sería la línea de título, lo puedo borrar y lo puedo volver a insertar. En la parte de instalaciones sanitarias, por lo general se pone todo el plano, ¿no? Sí, porque tenemos diferentes instalaciones en diferentes puntos de nuestra edificación. Pero si solamente queremos detallar una parte en concreto, fíjense, una parte, como solamente quisiera, digamos, este baño, lo que puedo hacer es una llamada. Me voy a la vista o a la pestaña de vista, al grupo crear, y aquí tengo la herramienta que dice llamada, llamada en un rectángulo. Yo le doy clic y voy a hacer un cuadro que solamente cubra este baño. Le doy clic derecho en el cuadro y le doy clic donde dice ir a vista. Fíjense, se ha generado solamente un pequeño recorte de ese segmento que yo he seleccionado. Esto lo vamos a adecuar
Y si yo me voy a mi vista en planta, a mi vista del plano, también puedo jalar este detalle. Ok, este no es donde está. Aquí está, perdón. Vista de llamada. Vamos a borrar esta vista. Vista de llamada 1 del piso 1. Y esta misma vista también puedo cambiar de escala, dependiendo en qué tamaño quiero que se represente, ¿no? Digamos 1 en 20. Quiero representarlo 1 en 20. Sobre esta llamada lo que yo voy a hacer es ahora agregar algunas etiquetas. Algo interesante que podemos notar que podemos hacer en Revit es que si nosotros llevamos de un nivel de detalle alto, donde veo las dimensiones reales de las tuberías, y lo llevo a un nivel de detalle bajo, puedo notar todas las tuberías como una línea que está representando cada una de las uniones y los accesorios con un símbolo, con una simbología, que bueno, viene también desde la creación de la familia. Entonces ya me estaría evitando de generar cada uno de los símbolos, ¿no? Rápidamente con esto ya tengo las representaciones. Vamos a aplicar también los colores. Tenía mis filtros, las líneas vamos a colocar del mismo color. También puedo colocarle un patrón si yo quisiera. En este caso vamos a colocar este de aquí. Al agua caliente de igual forma. Aquí está, este de acá. Aplicamos y listo. Y ya tenemos esta representación. Lo que ahora vamos a hacer es colocar etiquetas. Etiquetas para las tuberías, para que me indique qué tamaño es cada tubería. Para ello me voy a la pestaña de anotar. En el grupo de etiquetas tengo etiquetar por categoría. Con el comando rápido TG de tag, ¿no? Le damos clic y yo puedo acercarme a una tubería. Solamente dándole clic, puedo indicarle, puedo hacer que aparezca qué tamaño es cada tubería. Si desactivo esta herramienta de líneas finas, puedo notar el grosor que está configurado en cada una de las tuberías. Ahora, estas etiquetas no están completas. Si yo quisiera que esta etiqueta se vea de una letra, un tamaño de letra más pequeño y que esté en el mismo sentido de las tuberías, yo tengo que modificar esta etiqueta porque no está completa. Vamos a hacerlo de forma rápida. Yo lo voy a seleccionar y le voy a dar clic en editar la familia. Fíjense, aquí está. Voy a presionar VV. Voy a categorías de anotación. Le digo que aparezcan los planos de referencia y las líneas de referencia. Este símbolo de diámetro no me sirve, lo voy a borrar. Y este diámetro, que es la etiqueta, que es básicamente el parámetro que está extrayendo, vamos a indicar que esté en el centro. La línea horizontal, esta línea de referencia horizontal vendría a ser el eje de la tubería, y yo lo voy a colocar por encima. También le voy a cambiar el diámetro, editar tipo, acá vamos a duplicar y le vamos a indicar que sea de 1.5 milímetros. Aquí está, tamaño 1.5. Aceptar. Vamos a editar el texto de etiqueta. En este caso está jalando el diámetro. Yo le voy a indicar que me jale el tamaño directamente. Le puedo colocar un sufijo si quiero. Y listo. Y por último vamos a modificar para que se muestre el... ¿Dónde está? Bueno, vamos a dejarlo por el momento ahí. Lo cargamos y vamos a sobreescribir la versión. Fíjense ahora, el tamaño ha cambiado de las etiquetas. Este sufijo todavía, o este prefijo sigue apareciendo. Nosotros podemos entrar a la configuración mecánica. Y aquí tenemos este símbolo, ¿no? Lo podemos borrar para que desaparezca. Directamente en la etiqueta podríamos indicarle que el prefijo sea ese, ¿no?
y lo cargamos. Adicional a todo esto, podríamos colocarle algunos textos, ¿no? Me voy a la pestaña de anotar, seguramente ya lo hemos visto, esta herramienta de textos, donde podríamos indicar, ¿no? Montantes, dónde se encuentran montantes, dónde se encuentran bajadas, hasta qué nivel llega o algunos detalles que nosotros quisiéramos. Y todo esto ya lo tengo preparado. Me puedo ir nuevamente a la pestaña de colaborar, o mejor dicho, a la pestaña de vista, plantillas de vista. Vamos a crear una plantilla de vista. Planos. Le doy clic en aceptar. Y lo mismo yo puedo hacer en un segundo nivel. Para lo cual yo voy a aplicar la siguiente herramienta. Yo quiero copiar todo lo que tengo en el primer nivel a un segundo nivel, porque imaginemos que tenemos un piso típico. Entonces lo que voy a hacer, me voy al primer nivel, voy a seleccionar todos los elementos que yo quiero que se copien, solamente tuberías y las uniones de tubería, y voy a darle clic donde dice copiar a portapapeles. Y ahora, nuevamente, en la herramienta que dice pegar, le voy a dar clic donde dice alineado con niveles seleccionados. Selecciono los niveles a los cuales quiero que se copien todas estas tuberías y le doy clic en aceptar. Esperamos a que cargue y fíjense en una vista en 3D. Vamos a desactivar la caja de sección. Se ha copiado. Líneas finas. Esta herramienta es muy peligrosa porque nos tienta a seleccionar un gran bloque de elementos y copiarlos sin tomar las consideraciones, ¿no?, que pueden causar. Tenemos que tener mucho cuidado con la herramienta de copiar y pegar en niveles adecuados. Pero fijémonos a dónde me iba. En el segundo piso, imaginemos que ya tenemos todo listo. ¿Dónde está? Rango de vista. Bueno, ni siquiera vamos a modificar eso. Directamente vamos a aplicar las propiedades que teníamos en planos. Y fíjense, ya tengo todo listo para que se pueda jalar a un plano. Me iría al plano que teníamos. Esta vista 2 podría jalarlo con la misma representación. Y de esa forma podríamos obtener nuestros planos. Y por último, siempre a nuestros planitos acompañaría una isometría. ¿Cómo podríamos generarlo? Rápidamente lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Me voy hasta este piso de llamada, voy a seleccionar todos estos elementos que quiero que se representen en una isometría y voy a darle clic en esta herramienta que dice cuadro de selección. Fíjense, la vista en 3D se ha ubicado en esta posición, solamente está recortando con los elementos interiores que he seleccionado y voy a adecuarlo. Esto lo bajo a un nivel de detalle bajo. La caja de sección lo voy a ocultar. Estos niveles también lo puedo ocultar. Presiono VV, categorías de notación, me voy a niveles. Caja de sección las desactivo también. Mis aparatos sanitarios. Directamente en VV le puedo colocar una transparencia. Podríamos aplicar también en esta vista en 3D. Bueno, no lo habíamos cargado, vamos a hacerlo directamente en los filtros, ¿no? Las líneas lo modificamos a un color azul. Y las de agua caliente de igual forma. Para poder aplicar las etiquetas correspondientes, si nosotros activamos la herramienta que teníamos en la pestaña de anotar, grupo etiquetas, etiquetar categoría, fíjense que no podemos directamente en la vista en 3D. Nosotros tenemos que bloquear la vista para poder aplicar las etiquetas. ¿Dónde hago esto? Aquí abajo, en la parte inferior, tengo vistas 3D bloqueadas. Esta herramienta, yo la selecciono, guardar, orientación y bloquear la vista. Vamos a darle un nombre, ISO, aceptar y ahora sí, etiquetar categoría.
Ahora sí, vamos a bajarle la escala. Yo puedo etiquetar las tuberías correspondientes. Dentro de Revit también podemos modificar estos espaciamientos, ¿no?, que tenemos. Si es que se ven muy grandes, a pesar de que la escala lo estamos adecuando para que entre correctamente en el plano, podemos modificar estos espacios, de cuánto se representa, de 1 milímetro o 2 milímetros, dependiendo de las escalas que nosotros modifiquemos. Y de esta forma tendríamos la isometría. También podríamos aplicar textos, ¿no? Textos directos o textos que tengan unas directrices, como este de acá, para hacer pequeños detalles. Y esta misma isometría en un plano lo podría arrastrar. Entonces, de esta forma podríamos completar lo que serían los planos. Claro, aquí requiere todavía un poco más de especificaciones, controlar bien los textos, las etiquetas para que se muestren en las orientaciones correspondientes, los grosores, las simbologías para que se muestren correctamente, modificar los tamaños de las simbologías, de las subidas, de las bajadas. Hay muchas configuraciones que nosotros podemos ver, que no lo podemos tocar en menos de una hora, ¿no? Porque es algo muy complejo. Lo interesante de todo esto es que si yo hago una primera configuración en este proyecto, digamos que ya tengo los colores definidos, los tamaños definidos y otras configuraciones adicionales, para mi siguiente proyecto de instalaciones sanitarias lo único que tendría que hacer es borrar todas las vistas que no me sirven, borrar todo lo que he modelado y guardar el archivo, pero como una plantilla, ¿no? Es decir, me voy a la pestaña de archivo, guardar como plantilla, para que me sirva como base para mi siguiente proyecto. Me estaría evitando de hacer estas configuraciones, ya que las tengo solamente, las aplicaría. Una gran ventaja que tenemos en la parte de generación de nuevas plantillas. Y por último, antes de pasar a las preguntas, veamos que también podemos hacer los cómputos métricos. Ya el ingeniero Cristian en anteriores sesiones, tanto en el Colegio de Ingenieros, en la página del Colegio de Ingenieros Civiles del CIP, como en la página de Escuela de Construcción Digital, pueden encontrar talleres de metrados o cómputos métricos para el tema de instalaciones sanitarias. Si nosotros queremos hacerlo rápido, nos vamos a la pestaña de vista, al grupo de crear, tablas de planificación, tablas de planificación de cantidades. Aquí tenemos que seleccionar las categorías que nosotros queramos, que según el reglamento o la norma de metrados que nosotros tenemos en Perú, tenemos que cuantificar los aparatos sanitarios, ¿no? Aquí tenemos la categoría de aparatos sanitarios. Necesitamos las longitudes de las tuberías, tenemos la categoría de tuberías. Necesitamos cuantificar los accesorios, pues tenemos la categoría de accesorios de tubería. Con estas tres simples categorías, es decir, estaríamos generando nada más que tres tablas de planificación, podríamos abarcar lo necesario para un metrado completo de instalaciones sanitarias. Algo que no aparece en el reglamento, por ejemplo, es la cuantificación de las uniones de las tuberías, los codos, las Ts, y eso también lo podemos hacer, ya que tenemos la categoría de uniones de tubería. Vamos a ver, aparatos sanitarios tenemos. Vamos a cargar los parámetros que queremos que aparezcan en columnas para que nos ayuden también a clasificar. Tenemos familia, tipo. Podríamos ponerle recuento. Podríamos colocar el campo nivel también, ¿no? Y vamos a clasificarlo. Queremos clasificarlo por nivel, por familia y por tipo. Le damos clic en aceptar. Y fíjense, aquí tenemos, ¿no? Vamos a ordenar esto un poco mejor por niveles. Y a los niveles le vamos a poner un encabezado. Fíjense, nivel 1, tenemos estos aparatos sanitarios de este tipo y los recuentos, ¿no? Tenemos uno de cada uno de estos tipos, en el nivel 2, en el nivel 3 y en el nivel 4. Y en las tablas de planificación nosotros también nos vamos a poder dar cuenta de algunos errores que estamos cometiendo. Por ejemplo, estos aparatos sanitarios de aquí no tienen un nivel asignado. Vamos a ver cuáles son rápidamente. Si yo me voy a una vista en 3D, vamos nuevamente a vista 3D por defecto para generar una nueva vista.
llevamos esta vista a la categoría de, o mejor dicho, a la disciplina de fontanería, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. En la tabla de planificación selecciono uno de los aparatos, me voy a la vista en 3D y aquí me indica que es este aparato sanitario, ¿no? El que no está jalando o no se ha asignado correctamente el parámetro del nivel. Aquí está, ¿no? Nivel de tabla de planificación. Esto también tiene mucho que ver cómo es que está generada la familia. Si lo coloco en el nivel 1, en mi tabla de planificación ha desaparecido ese, ¿no? Igual estos. Bueno, son formas con las que nosotros podemos corregir algunos errores. Y de esta forma tendríamos todo el tema de instalaciones sanitarias cubiertas. Con pocas herramientas podríamos llegar a grandes resultados. Muy bien, vamos a pasar al tema de las preguntas. Yo tengo aquí los chats abiertos. Por favor, a través de los comentarios pueden hacer algunas preguntas. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad. Vamos a ver qué preguntas que tenemos. ¿Cómo ubicar los nombres de las válvulas y los accesorios proyectados? ¿Cómo ubicar los nombres? Si te refieres a buscar un determinado aparato, es decir, si quiero seleccionar o quiero insertar un componente de aparato sanitario y yo tengo una lista extensa, aquí yo tengo el buscador donde yo puedo colocar el nombre para que se vaya filtrando. ¿Qué otras preguntas más tenemos? El Alomo nos pregunta, ¿no? ¿Qué tiempo se tomaría en modelar las instalaciones hidrosanitarias? Depende mucho de la complejidad del proyecto, de cuál es la cantidad de detalles que quieren. Depende mucho también de para qué o cuál es el objetivo final del proyecto. Si solamente queremos detección de interferencias, pues no nos va a importar mucho lo que son las tablas de planificación y los planos, ¿no? Nos demoraríamos menos tiempo. Si queremos los planos, pues ya la generación misma de los planos nos demoraría un poco más de tiempo. Gustavo Luna nos pregunta, ¿se puede realizar el modelo sin tener el modelo de arquitectura? Sí se puede, Pedro. Tendríamos que adecuar las familias que nosotros vamos a emplear para que se pueda, modelar sin una arquitectura de por medio, ¿no? Sin un modelo arquitectónico de por medio. Solamente sería cuestión de adaptar las familias que nosotros vamos a utilizar, pero sí es posible. A ver qué otra más pregunta tenemos. Están pasando. Una pregunta de Cristian. ¿El desarrollo de las instalaciones de desagüe es parecido al procedimiento? Sí, es básicamente lo mismo. Solamente tendríamos que aplicar lo que serían las pendientes. Por ejemplo, aquí, si yo quiero dibujar una tubería de instalaciones de desagüe, ya sabemos, ¿no? Primer paso, seleccionamos el tipo de tubería, PVC SAP. Siguiente paso, las propiedades en mi panel de propiedades, los parámetros en mi panel de propiedades. En este caso yo voy a cambiar el tipo de sistema a una tubería sanitaria, a un tipo de sistema sanitario. Tercer paso, mi barra de opciones, el diámetro yo lo voy a colocar en 4 pulgadas. Vamos a dejarlo en menos 0.30. Y en la parte de acá, en mi pestaña de menú contextual, aplicarle la pendiente, ¿no? Dependiendo de qué punto voy a iniciar, si quiero una pendiente hacia arriba u otra hacia abajo. Si le doy hacia arriba, fíjense, voy a dibujar, digamos, hasta este punto y esto lo voy a una vista en 3D, nivel de detalle alto, una vista lateral. Esta tubería ya tiene pendiente de 1%. También podría modificarlo siempre en cuando uno de los extremos de la tubería esté libre. Trabajar con pendientes es un tanto complicado y uno de los mayores dolores de cabeza que hay en Revit, ya que nos obliga a que tengamos varias formas
de solucionar un problema. Por lo general, trabajar con tuberías, con pendientes, no nos deja mover las tuberías con total libertad, como podríamos hacerlo en este caso de agua fría, ¿no? Mover con las teclas hacia arriba o hacia abajo, ya que las tuberías de desagüe manejan ángulos de 45 grados en muchos casos, y al mover una tubería obliga a Revit que todas las tuberías se muevan. Algo que siempre me preguntan y es muy recomendable, en mi caso, que yo lo aplico siempre, es en qué casos utilizar una tubería con pendiente y en qué casos no. ¿Cómo es que lo hago yo personalmente? La troncal principal, que por lo general de 4 pulgadas, yo la dibujo con la pendiente correspondiente, digamos de 1 pulgada, y el resto de ramales, los ramales secundarios, los dibujo sin pendiente, ya que la lógica simple de que si la troncal principal de mayor longitud entra dentro de la losa, el resto de tuberías pues van a entrar. Así que no nos preocupemos por manejar todo con pendiente, ¿no? A ver, otra pregunta que tengamos. ¿Cómo puedo para nos indican César Antonio, cómo puedo hacer para colocar accesorios roscados que se conectan a las griferías y a los embones? Podemos unir las tuberías manualmente también. Por ejemplo, Revit automáticamente, para que se genere una tubería, tiene que estar por lo general dentro o en medio de dos accesorios, como en este caso, ¿no? Una unión de un codo, de ahí le continúa una tubería muy pequeña y de ahí le continúa otra unión de tubería. En este caso, ojalá que me funcione, puedo eliminar esta tubería del medio y automáticamente, o mejor dicho, de forma manual, seleccionar esta unión y arrastrar su conector hasta el conector de la familia, de la unión de otra unión. Entonces, con esto estoy uniendo de forma manual dos uniones, ¿no? Que de forma automática Revit no lo hace. Eso sirve para la mayoría de conectores. ¿Cuándo nos aparece error? Cuando tratamos de unir dos sistemas diferentes, ¿no? Por decir, un sistema de agua fría con una, mejor dicho, una tubería de agua fría con una tubería de agua caliente, nos genera un error, que sí lo podemos omitir, pero Revit lo reconoce como si fuese un error, ¿no? A ver, otra pregunta de Frank Vilca nos pregunta, solo se trabaja con la arquitectura, por estos casos los elementos estructurales, las tuberías podrían cortar estas como las vigas y viguetas, ¿qué soluciones da para estos problemas? Más que todo sería la coordinación. En este caso solamente hemos trabajado la parte de arquitectura. Podríamos enlazar también el tema del modelo de estructuras y hacer una detección de interferencias dentro de Revit, no llevarlas a otro programa. Tenemos esa herramienta aquí, en la pestaña de colaborar, comprobaciones de interferencias. Yo le doy clic, ejecutar comprobación de interferencias, y aquí tengo, ¿no? Puedo seleccionar el proyecto actual con un vínculo. Puede ser el de arquitectura, puede ser el de estructuras, que es muy similar a lo que encontramos en Navisworld, ¿no? Yo quiero detectar las tuberías que se están chocando, por ejemplo, con, no sé, escaleras, y le puedo dar en aceptar, que okay, vamos a ver algo más lógico, digamos los muros, claro, todas las tuberías van a chocar, pero vamos a ver qué mensajes nos resulta. Yo le doy clic en aceptar y nos aparece este cuadro, ¿no? Donde me aparecen todas las interferencias que yo tengo. Entonces, de esta forma rápidamente yo detecto en qué puntos hay conflictos y los puedo solucionar directamente en Revit antes de pasar a un detalle más específico en otro programa como Navisworld. Miguel Ángel nos pregunta, ¿no? ¿Cómo se modela una trampa? Para modelar una trampa tenemos dos opciones. O conseguimos una familia de trampa y a partir de su conector dibujamos la tubería, o lo hacemos manualmente. ¿Cómo sería de forma manual? Yo puedo hacer una tubería. Imaginemos, a ver, vamos a colocar de 2 pulgadas sin pendiente.
vamos a dibujar este de acá. Tenemos esta tubería y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. PI, mejor dicho, sección. Vamos a dibujar una sección. Entro en la sección. Aquí tengo la tubería. Y a partir de aquí, clic derecho, dibujar tubería, ¿no? Es el primer caso que hemos aprendido. Hacia abajo, hacia la izquierda y otro hacia arriba. Ya tendría una trampa. Y la cota de este punto lo llevamos a 0. Y en la parte superior solamente colocaríamos la familia correspondiente a la trampa, al sumidero, al registro o lo que necesitemos, ¿no? De esa forma sencilla. A ver, otras preguntas que tengamos. Acá una pregunta interesante de Víctor Sánchez. Para el análisis de las pérdidas de presión y las velocidades con el fin de calcular los diámetros, ¿es bueno en Revit? Revit se calcula, pero no se adapta a la norma peruana. En la norma IS-010 nos indica que el cálculo debe ser con el método de Roy B. Hunter, ¿no? Básicamente asignar a cada aparato sanitario una unidad de gasto, hacer una sumatoria y, de acuerdo a una tabla que también está en la norma, calcular el caudal o el gasto por probable de toda la edificación y distribuirlo, ¿no?, a cada uno de los aparatos sanitarios para calcular los diámetros. Revit sí lo hace, pero el cuadro que utiliza es de la norma internacional o norma estadounidense. Eso lo encontramos acá. Aquí lo especifica en cálculos, pérdidas, aquí está, ¿no? En la parte de flujos. Utiliza la tabla E103.3 del Código Internacional de Fontanería, donde esta tabla no coincide con la norma peruana, por lo que estos gastos se elevan. Tuberías que deberían de salir de media pulgada, pues te salen de una pulgada y cuarto, una pulgada y media. Esa es la desventaja quizás de Revit. La ventaja que podríamos tener es utilizar esa información que se genera en Revit para trabajar el cálculo directamente, pero con tablas de planificación. Es un tema un poco más de desarrollo, más complejo, pero sí se puede hacer. Otra opción sería la de desarrollo por programación, es decir, desarrollar un programa para Revit que extraiga toda esa información y haga el diseño en Revit, ¿no? Pero eso ya tiene que ver mucho con temas de programación. A ver, veamos otras preguntas que tengamos. Vamos a buscar más preguntas. Nos preguntan acerca de las duchas que tienen una mezcladora. ¿Cómo se diseñaría? ¿Dónde se me pregunta? ¿Que se encontraría la familia de mezcladora? Pero no incluyen las salidas de agua de las duchas. ¿Se recomendaría trabajar una sola con las familias de PAPCO? En el tema de las duchas sí es algo complejo. No depende mucho de cómo es la familia con la que vas a trabajar. Si solamente es la mezcladora o solamente es el final donde está la ducha. Y también depende mucho de cuál es el objetivo final. Si queremos hacer o queremos utilizar la información para el análisis de las tuberías, pues necesitamos que la familia tenga conectores, ¿no? Conector de agua fría, conector de agua caliente. Si solamente queremos modelado para sacar un poco de métricas, no importa conectar los dos sistemas o uno solo, ¿no? Al final solamente vamos a necesitar las métricas. En el caso de las plantillas de PAPCO, las últimas que sacaron, que son tres archivos diferentes, ¿no? Uno para agua caliente, otro para agua fría y otro para el sistema de desagües, sí están algo interesantes, sí están también configuradas el tema de la simbología que no tenían muy definidas en la versión anterior, sí son buenas. No las he probado por completo, pero hasta donde he visto sí están bien. Y una configuración interesante que tenía en los filtros de visualización era el tema de tuberías que pasaban un excedente de las de fabricación, ¿no? Digamos,
Si pasaba de 9 metros y las tuberías solamente venían de 6 metros, entonces la tubería se pintaba de color rojo, donde te obligaba a colocar en el modelo una unión simple para que las tuberías tengan algo más, sean algo más realistas, ¿no? Y ahí se estaría añadiendo una unión para contabilizar en los metrados. Sí, había, hasta donde he visto, tiene cosas interesantes y muy buenas la plantilla de Pabco. A ver, sigamos antes de terminar las últimas preguntas. Una pregunta de Elio Peña. ¿Se puede personalizar las plantillas con la normativa peruana sobre las instalaciones sanitarias? Y la otra pregunta, ahora con el BIM y el CAD en 3D, ¿quedaría en el pasado? El CAD en 3D, el programa en CAD no creo que pase. Al final siempre va a tener un uso, ¿no? El programa de AutoCAD al final siempre te va a servir para hacer pequeñas representaciones, no solamente de planos, para otras cosas. El programa de AutoCAD no creo que desaparezca, pero el CAD 3D puede ser que sea menos utilizado posteriormente, ya que hay otros programas que representan de mejor forma, con una mayor sencillez, las representaciones en 3D, ¿no? Y sobre las plantillas, sí se puede personalizar de acuerdo a la norma de cada país. Siempre hay una que otra restricción, pero que sí la podemos subsanar. Sí es posible hacer muchas cosas con las plantillas. Mostrar un plano de instalaciones sanitarias ya concluidos, hechos en Revit. Vamos a ver mientras voy buscando el archivo. Por favor, hagan las últimas preguntas para poder responderlas. Tenía creo uno por acá, ¿dónde está? Vamos a dejar que abra. Dante nos pregunta, para el cálculo de tuberías en el tema de alcantarillado sanitario y pluvial, el dimensionamiento de los diámetros de las de la ¿qué tabla utiliza? Todo lo que tiene que ver referente a cálculos en Revit lo utiliza de la norma que lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? De la norma internacional. Ahí la podemos encontrar. También está libre en internet, pueden descargarla. Esas tablas también la pueden encontrar. No es algo privado, sino es algo público, lo pueden encontrar. Este es un plano de instalaciones sanitarias, ¿no? Aquí vemos el tema de las representaciones del agua fría, el tema de la parte del tanque cisterna. Aquí abajo están los detalles del tanque cisterna, de la instalación de los aparatos sanitarios, las tablas. Aquí tenemos proyecciones. Los desagües. No, agua. No, este es el tema de la azotea. Desagües. Y esto, ¿no? El resto son textos. Estos son detalles. Algo recomendable con los detalles es tenerlos listos o en un pequeño archivo en CAD o tenerlos en una vista de leyenda en nuestra plantilla, ya que puede ocurrir lo siguiente. Vamos a ver acá. Para hacer un detalle, yo puedo hacer una sección, digamos en este aparato sanitario, en este lavatorio, hago una sección. Dentro de la sección, restrinjo la vista, y a partir de este punto, yo puedo hacer el detalle de las instalaciones que yo quiero y que yo requiera, ¿no? Y esta pequeña vista, jalarlo hasta
hasta el plano. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que si en algún momento la posición del aparato sanitario se mueve y sale del rango de la sección, pues todo lo que hemos detallado se pierde. Ya no serviría. Es una desventaja. Por eso es recomendable tenerlo en un archivo de CAD o tenerlo en una vista de leyenda, que yo las leyendas podría jalarlos a varios planos, a varios planos. Y creo que no tenemos más preguntas, consideraciones previas. Ángel nos pregunta, ¿no? ¿Qué consideraciones previas se deben tener para el modelado y el trazo de los sistemas? Asimismo, ¿es posible cuantificar el metrado total y los respectivos accesorios de todo el sistema? Sí, todo lo que es cuantificación sí se puede hacer. Ya lo hemos visto, tablas de planificación. Tenemos las cuatro categorías principales que nos pide, o con las que podemos cubrir lo que nos pide la norma, ¿no? Aparatos sanitarios, cuantificación de los aparatos sanitarios. Tenemos tuberías para ver las longitudes de las tuberías. Aquí dentro también podemos clasificarlo por sistemas, por niveles, por diámetros, todo el juego de clasificación que nosotros querramos, ¿no? Las uniones de tubería y los accesorios de tubería. Podemos cuantificarlos. Y las consideraciones previas antes del modelado. Básico, definir cuál es el objetivo de nuestro proyecto. Definir el objetivo de nuestro proyecto es lo principal. Por ejemplo, si yo quiero hacer planos, yo necesito que la tubería de agua fría y la de agua caliente, que van a estar representadas en una misma planta, pues estén separados. Yo lo que voy a tener que hacer es separarlo de esta forma, ¿no? Agua fría, agua caliente, para que en el plano se muestre de esa misma forma. Agua fría y agua caliente. Si lo voy a modelar como es en la vida real, que una de las tuberías esté por debajo de la otra, en la vida real, a ver, vamos a ver, se vería de esta forma, ¿no? Vamos a corregir esto para que tengamos un poco más de referencia. Vamos a borrar el resto de vistas. Dibujar tubería. Lo llevamos a punto 20, por ejemplo. Esto en menos punto 15. Y vamos a completarlo. Uno y dos. Algo genérico, ¿no? En la vida real se construiría de esta forma, una de las tuberías estaría por encima y la otra por debajo. Para una detección de interferencias me sirve, exacto, perfecto. Pero cuando yo quiero representar eso en un plano, si yo lo veo desde una vista en planta, nivel de detalle bajo, va a pasar esto, ¿no? Va a pasar eso. Uno va a estar por encima del otro, no me va a servir de nada. Esto tendría que arreglarlo de alguna u otra forma. Entonces, siempre definir cuál es el objetivo final de nuestro modelo, para qué vamos a modelar. Compartir ese proyecto no, va a ser imposible porque ese proyecto es un proyecto privado, ¿no? No les voy a poder compartir. Lo que voy a hacer es encargarle al ingeniero Cristian y les voy a compartir este modelo que hemos realizado en este taller para que lo suba junto con el material que se compartió para la primera sesión. Vamos a guardarlo y este mismo archivo guardado lo vamos a compartir. Se puede utilizar Dynamo para integrar parámetros de la norma peruana? Sí, sí se puede. Para el tema de cómputos métricos yo utilizo algunas secuencias de Dynamo para asignar algunos parámetros, alguna información de algunos parámetros de texto que yo necesito, ¿no? Para clasificar, para que coincida. Dynamo básicamente es programación, se puede hacer un montón de cosas con Dynamo.
Bien, vamos a ver que, si tenemos otra pregunta por acá. Una pregunta de Eli Quispa. ¿No se puede hacer el cálculo hídrico y verificar si mis tuberías son las adecuadas? Cuando se hace el cálculo en Revit, hay opciones para poder calcular los diámetros dependiendo o asignando si es que tienen el valor de las velocidades que quieren que tenga o del valor de la fricción que quieren que tenga, ¿no? Para esto todo el sistema debe de estar cerrado. Si yo presiono la tecla F9, aquí tengo mi navegador de sistema, el tema de fontanería, fíjense, agua fría, aquí tengo todos los sistemas que tengo creado en el proyecto actual. Y si estos sistemas están completamente cerrados, sin errores, nos va a aparecer la opción, o uno de los sistemas nos va a aparecer en aquí, analizar, informe de pérdidas de presión de tubería. Le doy clic en esta relación, nos va a aparecer el sistema para realizar el análisis, ¿no?, de las presiones. Nos saca un montón de valores. La representación del cruce de tuberías tiene una forma de representación que no veo en el ejemplo. Cruce de tuberías, a ver, veamos acá. Vamos a bajarlo. No lo representa como un arco, como comúnmente lo vemos en CAD, ¿no? Lo dibujo una separación, con una separación. No está. No, aquí está. ¿Qué son las líneas ocultas? Este no. Esta plantilla no está. Vamos a ver. Esta plantilla no está configurada todavía. Por lo general, ¿qué es lo que hace? Cuando una tubería está por encima, lo que hace en la tubería inferior es dejarle un espacio en blanco. Es la forma de representar en Revit cuál es el cruce de las tuberías. Pero ¿cuál es la desventaja? Que si nosotros representamos la tubería con patrones de líneas, pues no vamos a reconocer dónde están esos saltos de las tuberías, ¿no? Esos cruces de tuberías. Lo que sería una de las soluciones es representarlo a través de colores y los cruces de tuberías ya con los espacios vacíos. Claro, tiene ventajas, desventajas, ¿no? Al momento de imprimir, por ejemplo, si lo imprimo en blanco y negro, no voy a saber qué trazo corresponde a qué sistema. Claro, hay muchas cosas que se tienen que definir siempre, viendo cuál va a ser el objetivo final del modelo. A ver, las últimas preguntas. Veamos el sistema si es de la misma posición. De que ambos están en la misma posición en planta, pero diferentes alturas. ¿Qué propone? Varias opciones. O acompaño este detalle con una isometría, o lo separo para que solamente sean planos, pero ya no me serviría mucho que digamos en el tema del realismo, la detección de interferencias, si algo hubiese en ponerse medio, ¿no? Hay muchas opciones. Por lo general, yo lo que hago es la tubería que está sobrepuesta, lo dejo ahí, dentro del muro. Muy bien, entonces con esto vamos a terminar. Voy a compartirles este mismo archivo en los archivos de la primera sesión. Lo voy a encargar con el ingeniero Cristian. Espero que les haya servido. El tema de instalaciones sanitarias, como han visto, es completamente sencillo. Si nosotros aprendemos a modelar instalaciones sanitarias, ya hemos aprendido a modelar instalaciones eléctricas y mecánicas, porque el procedimiento es lo mismo. Básicamente, una tubería solamente se convierte en un tubo o en un ducto. Nada más que decirles, espero que les haya servido. Ya nos estaremos viendo quizás en una próxima oportunidad. Agradecerle al Colegio de Ingenieros, al CIP de Lima, a Escuela de Construcción Digital por la invitación y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias con todos. Hasta la próxima.